Noticentro 1, CMI. Atroz crimen en Bogotá. Joven sale de clínica y asesina con arma blanca a su mamá y a su abuela. Caos en el norte de Bogotá por caída de árbol. Sanciones contra 17 escuelas de enseñanza de conducción. Helicóptero aterriza de emergencia en Santa Fe de Antioquia. En libertad quedó la concejal que fue capturada cuando transportaba droga. Dice que todo fue un complot. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En un doloroso caso, un joven que salió de un centro de rehabilitación atacó y asesinó a su mamá y a su abuela con arma blanca. El hecho se registró en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá. Luisa Fernández, buenos días. ¿Qué pasó con este joven? Luisa, muy buenos días. Así es, esta persona que también al parecer presentaba problemas con la drogadicción fue capturado por la policía luego de haber sido denunciado por su propio hermano, una de las primeras personas que se encontró con la escena del crimen en la propia vivienda de la mamá y de la abuela, las dos víctimas de este atroz crimen. Al parecer, como usted lo decía al inicio, esta persona presenta problemas psiquiátricos, es por eso que adjudican este crimen tal vez a un episodio psiquiátrico con el que pudo también motivarse a matar a su madre y a la abuela. Las mujeres murieron por las múltiples heridas con armas blancas que les ocasionó este joven en una vivienda en la localidad de Kennedy. El momento de llegar el cuadrante, ingresan a la residencia, se encuentran allí pues las dos víctimas, el agresor. En ese instante se hace pues el proceso de la captura. Esta persona pone resistencia y lesiona a una persona que es de la fundación donde se encontraba internado. Inmediatamente se procede a hacer la captura. Esta persona afortunadamente no tiene unas lesiones graves. El presunto homicida está en manos de la Fiscalía General de la Nación, quien adelantará las investigaciones correspondientes. Vamos a cambiar de tema y es que estamos en la Secretaría de Salud porque hace pocos minutos recibimos una alarma por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Aseguran que Bogotá está en alerta porque las UCIs pediátricas están en un 93% de ocupación y que esto corresponde debido a un pico de enfermedades respiratorias que se han venido presentando en la ciudad. Ya no hablamos de COVID-19, sino de otros tipos de enfermedades que alertan a la ciudadanía. Es por eso que desde la asociación hicieron un llamado no solo a las autoridades de salud, sino también a los ciudadanos para que al menos los niños continúen con el tapabocas en espacios cerrados. Esto fue lo que dijo la asociación. La vacunación para nuestros niños y niñas es una prioridad de vida y de salud. Mientras elevamos las coberturas, debemos seguir manteniendo el uso del tapabocas bien puesto en salones de clase, en espacios cerrados o que se presten a aglomeración. Luisa, en cifras que nos entrega este sector de la salud, indican que se notificaron 2.104.538 consultas externas y de urgencias por infecciones respiratorias en Bogotá durante los primeros cuatro meses de 2022. En comparación al año 2021, en los cuales solo fueron 1.327.644 casos, es decir, casi el doble de los casos se han presentado en este cuatrimestre del año 2022. Estamos esperando una respuesta por parte de la Secretaría de Salud, quien también ha alertado días atrás por el aumento de estas enfermedades respiratorias en la ciudad. Y esta mañana se presentó una emergencia en la carrera séptima con calle 97, y es que las fuertes lluvias han debilitado los suelos y esto ha causado que varios árboles caigan en medio de las vías. Pues uno de esos casos se presentó esta mañana en este importante sector de la ciudad, lo cual causó traumatismos en la movilización. Incluso el tráfico estuvo pausado por varias horas debido a que la remoción del árbol fue también compleja. Hasta allá llegó el equipo de bomberos y también del IDIGER, quien sobre las 8:30 de la mañana lograron remover este árbol que había caído encima de un vehículo. Afortunadamente cayeron solo algunas ramas encima de este vehículo y no en sí el tronco del árbol, y se pudo superar esta emergencia. El llamado de las autoridades también es a conducir con cuidado en medio de esta temporada invernal. Por último, vamos a hablar sobre algo
que ha preocupado a los capitalinos durante los últimos meses y es el pago de sus impuestos tanto predial como vehicular. Pues desde hoy ya la Secretaría de Hacienda habilitó el botón de descarga o paga ya tu impuesto predial y vehicular. Ellos pueden ingresar o los ciudadanos pueden ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda, le dan en este botón y tienen dos opciones: descargar el recibo y asistir a un punto presencial a hacer el determinado pago, o allí mismo pueden hacer el pago de manera online, esto sin ninguna preocupación. No es necesidad que se registren en la oficina virtual para realizar el pago. Lo que sí recomienda la Secretaría de Hacienda es que luego de realizar este pago de su impuesto, pues ingrese a la oficina virtual y se registre. Y que recuerden que por hacer este registro tienen un descuento de 1% en medio de sus impuestos. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos los detalles de estas noticias. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Y la Superintendencia de Transporte sanciona a 17 centros de enseñanza de conducción por irregularidades en la expedición de certificados. Estil Vengas, muy buenos días. ¿Cuáles son los centros sancionados? Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, hay noticia a esta hora desde la Superintendencia de Transporte. Atención a esta cifra: 17 sanciones contra centros de enseñanza automovilística. Esto porque incumplieron con algunas normas que se establecen desde el Ministerio de Transporte. Para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Wilmer Salazar. Él es el Superintendente de Transporte aquí en Colombia. Superintendente, bienvenido a CMI. Por favor, detalles el por qué estas sanciones, qué fue lo que sucedió. Bien, muy buenos días. La Superintendencia de Transporte supervisa el cumplimiento de la normatividad del sector. Dentro de esta normatividad están los centros de enseñanza automovilística. Para ellos se les exige que lo que certifiquen sea lo que realmente sucede. ¿Qué encontramos? Que los alumnos no van a los procesos de formación y aún así estos centros de enseñanza automovilística certifican su comparecencia. ¿Qué hacen con esto? ¿Hacen unos cobros para que las personas no vayan, no tengan estos cursos? Los cobros no están evidenciados, pero sí lo que logramos establecer es que en muchas de las ocasiones se certifica la culminación del programa de formación cuando el alumno no ha hecho presencia o no se puede acreditar que ha comparecido. Hablemos un poco de esos centros de enseñanza, ¿dónde están ubicados, en cuántas zonas del país? Están ubicados en todo el país. Tenemos 9 ciudades detectadas. Podemos mencionar Bogotá, Piedecuesta, Mocoa, entre algunas de estas. Superintendente, acá hay un tema de fondo y es que siempre ha ocurrido que estos centros de enseñanza pues realizan maniobras ahí como fraudulentas para darle esas licencias de conducción a estas personas, a los conductores que están haciendo el curso. ¿Cuál es el llamado para estos centros de enseñanza que pues están incurriendo en estas prácticas? Bueno, el llamado es que la seguridad vial es un deber de todos. Debemos denunciar. Debemos concientizarnos que aquella persona que accede a una licencia de conducción cuando no ha tenido una formación teórica y técnica pone en peligro la integridad de todos quienes utilizamos los sistemas de transporte. Hablemos, por favor, de esas medidas que tienen en este momento los centros de enseñanza. ¿Con qué debe cumplir un centro de enseñanza automovilística y una persona que quiere solicitar su licencia de conducción? Bien, los centros de enseñanza automovilística deben encontrarse habilitados. Actualmente se deben inscribir en el RUN. Con ese registro se acreditan unas condiciones para estos centros de enseñanza. En lo que respecta a la prestación del servicio, ellos deben tener evidencias de la comparecencia de los alumnos y de los procesos de formación teórica y práctica. ¿Estas 17 sanciones son económicas? ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, pues la Superintendencia desde el 2020 viene teniendo una actividad de supervisión. No son solamente estas 17 sanciones, tenemos 104 procesos administrativos sancionatorios, de los cuales ya se han sancionado 94, 6 fueron exonerados y 4 están en trámite. Aquí no se trata de multas. Cuando se incurre en alguna de estas infracciones, lo que sucede es la suspensión de la prestación del servicio y la desconexión del RUN de estos centros de enseñanza. Muchas gracias, doctor. Pues son 17 centros de enseñanza automovilística los sancionados, los que ya no pueden operar ni brindar pues estos servicios de trámite para licencia de conducción. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Por ahora me despido. Desde la Superintendencia de Transporte informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI.
Stick, muchas gracias. Incidente aéreo en Santa Fe de Antioquia. Un helicóptero del ejército aterrizó de emergencia en la zona donde iba a entregar ayudas humanitarias a los afectados por las lluvias en esa región. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Este impactante incidente quedó grabado en un video justamente cuando este helicóptero intentaba aterrizar en una pista allí en zona rural, exactamente en el corregimiento Laureles del municipio de Santa Fe de Antioquia. Como usted lo decía, llevaba ayudas humanitarias para las personas damnificadas por este gran derrumbe que dejó dos personas muertas, cuatro heridas que fueron trasladadas a Medellín en un helicóptero de la Fuerza Aérea y otras cuatro desaparecidas que se adelanta su búsqueda. Según la información que ha emitido el ejército en las últimas horas, al parecer este incidente se presentó por las condiciones climáticas en la zona que no mejoran luego de este derrumbe, las continuas lluvias y también los fuertes vientos. Entre tanto, hay que decir que esta temporada de lluvias ya deja 25.000 personas damnificadas en todo el departamento de Antioquia y son 30 los municipios que estarían en riesgo por estas emergencias como crecientes súbitas de ríos y quebradas y deslizamientos de tierra. En otras noticias de Medellín, a las 11 y 11 de la mañana, desde muy temprano, exactamente a las 5 de la mañana, el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, llegó hasta la estación Poblado del metro de la ciudad para entregarle a la ciudadanía una carta que él dice él mismo escribió a mano, en la que le expresa a la comunidad todo lo que ha vivido durante este tiempo en la alcaldía, los momentos difíciles, pero también la ayuda y el apoyo que le pide, la solidaridad para iniciar su defensa ante la decisión de la procuradora de suspenderlo de su cargo y de enviar a un asignado por parte del presidente de la República, al que él dice sería un mandatario que no va de acuerdo a sus posturas políticas y que ha desatado toda esta tormenta en la ciudad. Más adelante, en minutos, ampliaremos estas noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y fue capturado un hombre por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años en el oriente de Cali. Según las autoridades, el hombre se había ganado la confianza de la familia y de una cuidadora para poder acceder a la niña. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con este hombre? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, de acuerdo con las autoridades, este sujeto de 57 años que pretendía abusar de una niña de 4 años en el oriente de Cali, fue enviado a prisión, deberá responder por el presunto delito de conducta punible tipificada como actos sexuales con menor de 14 años. De acuerdo con las autoridades, este individuo se ganó la confianza de una mujer que tenía al cuidado a esta niña de 4 años e intentó ingresar a la habitación donde estaba la pequeña. Luego los gritos de auxilio alertaron a esta persona, que finalmente logró poner a salvo a la niña. Luego este sujeto intentó huir de la vivienda, siendo detenido por la comunidad, la policía metropolitana, y tuvo que intervenir antes de que las personas tomaran justicia por mano propia. De acuerdo con el último reporte que entrega Medicina Legal, las cifras de abuso a menores de edad son alarmantes. Entre enero y abril de este año se registraron en total 8.014 casos de abuso sexual, 1.480 casos más que en el mismo periodo del 2021. Lo que más preocupa es que el 82% fue contra niños, niñas y adolescentes. Adicional a eso, también la entidad entrega un alarmante reporte, y es que 6.588 casos de abusos sexuales contra menores se reportaron entre los 0 y los 17 años de edad. Y ahorita vamos con otra noticia, pero primero quiero que ustedes observen los siguientes videos. Y esto ocurrió en el norte de la capital del Valle del Cauca, entre la vía que comunica los municipios de La Victoria y Zarzal. Por más de 3 horas, más de 30 unidades de bomberos tuvieron que soportar horas de angustia y esfuerzo, utilizando todo tipo de herramientas hidráulicas, herramientas también de cuerda, para salvar a un hombre que se había accidentado sobre esta vía. Luego, en medio de aplausos, logró salir con vida, fue conducido hasta un centro asistencial donde a esta hora recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro. El hombre sufrió una fractura en sus dos extremidades inferiores, iba acompañado por otras dos personas que por fortuna están fuera de peligro. Y finalizamos con un ataque vandálico contra un bus del sistema de transporte masivo Mío en el oriente de la ciudad. Dos personas que se movilizaban en una motocicleta en el carril exclusivo para el sistema de transporte masivo
Tiraron varios objetos contundentes contra este bus luego de que el conductor les reclamara por estar invadiendo su carril. El conductor sufrió lesiones en su rostro debido a las esquirlas y las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 8 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de este ataque vandálico. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. En libertad quedó la concejal que capturaron por llevar droga en su camioneta. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En libertad quedó la concejal Gloria Estrada, capturada por transportar droga en su vehículo. Según el juez que dictó la medida, todo fue un complot. Tatiana Rodríguez con el reporte desde Cartagena. Tatiana. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así lo dictó el juez luego de las pruebas presentadas por el abogado defensor, en donde hubo más de 14 entrevistas, entre ellas una de un trabajador de la bomba que manifestó que en el lugar nunca se había hecho un control por parte de la policía y además que durante el tiempo que estuvo la policía allí tampoco detuvieron ningún otro carro. Recordemos que la captura de la concejal, su pareja sentimental Martín Barreto y Abel Lino Villamizar, otra de las personas que acompañaba a estas personas, se dio el pasado 14 de enero, cuando las autoridades manifestaron que al interior del vehículo en el que se movilizaba había un kilo de droga. Además, han manifestado durante esta audiencia que un patrullero y un mayor de la policía estarían implicados y que durante este operativo se ofreció a cada policía que participó 15 millones de pesos. Dos policías más, los uniformados también serían los testigos dentro de este caso. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en el aeropuerto de Barranquilla incautaron más de 7 kilos de marihuana camuflada en barras de chocolate. Jorge Castro, buenos días. ¿Hay capturados por este hecho? Muchas gracias, muy buenos días. La marihuana se encontraba mimetizada y herméticamente sellada en unos empaques de lo que simulaba ser una marca comercial de chocolates. Aparentemente fueron más de 400 los empaques en los cuales habían 7.200 dosis de marihuana, unos 7.2 kilos de la hierba que habían llegado a Barranquilla, procedente del Pacífico colombiano. Igualmente, se conoció que tenían como destino la isla de San Andrés. No se produjo ninguna captura por el área en que fue encontrada la marihuana que ya había sido llevada como encomienda, que iba a ser transportada hasta la zona insular del país. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en Santander no paran las emergencias y las tragedias producto de las lluvias de las últimas horas. Dos personas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra en el Carmen de Chucurí y en este momento en Hidrosogamoso se abren las compuertas ante el lleno del embalse. Ana Mercedes Ariza, ¿qué otros detalles se conocen de estos hechos? Buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues es crítica esta situación invernal y hay dos emergencias que se atienden a esta hora en Santander. Una es la apertura de las compuertas de la represa de Hidrosogamoso. Doctor César García, director departamental de riesgo, ¿qué balance hay a esta hora tras esta apertura? Sí, ISAGEN efectivamente aperturó dos compuertas en la presa La Tora, en el embalse de Topocoro, debido a que alcanzó la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar. Hacemos un llamado a todos los municipios aguas abajo que tienen jurisdicción sobre el río Sogamoso a activar sus planes de contingencia y sus planes de prevención, teniendo en cuenta que el nivel del río Sogamoso va a aumentar. Otra tragedia que cobra dos vidas más por esta ola invernal, ¿en dónde ocurrió? Sí, en el municipio del Carmen de Chucurí, que se ha visto afectado por esta temporada de lluvias en sus vías, en sus puentes, en todo el sector rural. Lamentablemente la noticia de dos personas muertas que resultaron sepultadas por una luz de tierra en el sector rural del municipio de Carmen de Chucurí. ¿Sigue el paso a un carril en la vía Barranca? ¿Qué otro balance hay por invierno en vías? Seguimos trabajando en la rehabilitación y recuperación de ciertas vías en el departamento de Santander, en la vía a Barranca Bermeja. Siguen trabajos en algunos sectores de paso intermitente por deslizamientos que se han presentado en este importante corredor vial y el resto de vías en el departamento funcionan con normalidad.
Bueno, muchísimas gracias, doctor García. War Office presenta Panorama Internacional. World Office integra tu contabilidad con la nómina electrónica más completa, con funciones avanzadas en administración del recurso humano, facturación y nómina con envíos ilimitados al mejor precio. Simple, World Office. La Fiscalía ucraniana pide prisión perpetua contra soldado ruso juzgado por crímenes de guerra. La ciudad de Severodonetsk se convierte en el epicentro de los combates en el este de Ucrania y el número de desplazados internos por los conflictos y los desastres naturales batió en 2021 todos los récords y se acercó a los 60 millones. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía ucraniana pidió una condena de prisión perpetua contra el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra cometidos durante la invasión lanzada por Moscú. El sargento Vadim Shinsky-Marin, de 21 años, es acusado de haber matado a un civil en febrero y se enfrenta a una pena de privación de libertad de por vida. Aunque ante el tribunal en Kiev, donde está siendo juzgado por segundo día, el soldado pidió perdón a la esposa del hombre de 62 años, al que admitió haber matado en el noroeste de Ucrania el pasado 28 de febrero. La artillería rusa ahora destruye la ciudad de Severodonetsk, una urbe industrial convertida en un devastado campo de batalla después de casi 3 meses de invasión rusa y ahora el epicentro de los combates en el este de Ucrania, los cuales dejaron al menos 12 muertos en las últimas horas debido a que la lluvia de proyectiles estalla sin previo aviso porque se dispara a muy poca distancia, mientras tanques con sus cañones humeantes recorren las calles llenas de escombros y hacen girar sus torretas hacia cualquier cosa que se mueva. Los pocos habitantes que quedan en el que era uno de los principales centros de producción química en el este de Ucrania, tienen miedo de alejarse de sus casas debido a que las tropas rusas ya rodean toda la ciudad y aquellos que ya patrullan esta urbe abren fuego contra cualquier vehículo que no reduzca a tiempo la velocidad. El número de desplazados internos por los conflictos y los desastres naturales batió en 2021 todos los récords y se acercó a los 60 millones, según un informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados, que alerta que la situación nunca fue tan mala. Del total de desplazamientos, 14,4 millones fueron provocados por situaciones de conflicto, un 50% más que en 2020, y el número no para de crecer mientras las proyecciones indican que es muy probable que se registre un nuevo récord este año a causa de la guerra en Ucrania, debido a que desde que empezó la invasión rusa el pasado 28 de febrero, más de 8 millones de personas se han convertido en desplazados internos. Y aunque el número de personas desplazadas por los conflictos va al alza y parece crecer en su peor ritmo, en 2021, las catástrofes naturales siguiendo siendo la causa principal de los desplazamientos. Pese a que las autoridades sanitarias advierten del aumento de infecciones y hospitalizaciones por COVID-19, y de hecho la ciudad de Nueva York ya se encuentra ahora en un nivel de alerta alto por la propagación del virus, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, dejó claro que no se restablecerá el uso obligatorio de tapabocas por el momento, debido a que más del 78% de los neoyorquinos ya están vacunados y el número de refuerzos está aumentando, aunque Nueva York no es el único lugar en el que se registran altas cifras de infección. Alrededor del 40% de los habitantes del noreste de Estados Unidos se encuentran en condados considerados con altos niveles de transmisión. Corea del Norte completó los preparativos para una prueba nuclear, según afirmó un diputado surcoreano basado en un informe de los servicios de inteligencia de su país, que está a solo unas horas de la importante visita del presidente estadounidense Joe Biden a Seúl. Esto a pesar del fuerte brote de COVID-19 registrado en Norcorea, que este año ha protagonizado un número récord de ensayos armamentísticos que incluyó un misil balístico intercontinental. De hecho, la inteligencia estadounidense considera que el régimen comunista de Kim Jong-un sigue adelante con su programa de desarrollo atómico y militar y existe una posibilidad real de que Kim decida organizar una provocación durante el primer viaje a Asia del presidente Biden. Capturan a alias Toño, mano derecha de Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo. Atroz crimen en Bogotá. Joven sale de clínica y asesina con arma blanca a su mamá y a su abuela. Caos en el norte de Bogotá por caída de árbol. Sanciones contra 17 escuelas de enseñanza de conducción. Helicóptero aterriza de emergencia en Santa Fe de Antioquia. En libertad quedó la concejal que fue capturada cuando transportaba droga. Dice que todo fue un complot. Con Luisa Tobo.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. La policía reportó la captura de un presunto narcotraficante del Clan del Golfo, señalado de ser uno de los principales promotores del paro armado que afectó 10 departamentos del país. Antonio Ballesteros, alias Toño, fue capturado cuando se desplazaba por una carretera del departamento de Antioquia. Está pedido en extradición por una corte del Distrito de Texas por el envío de 12 toneladas de cocaína. Persona de confianza para el narcotráfico de Chiquito Malo. Persona que delinque en la zona central del Urabá, sur de Córdoba, estribaciones del Nube Paramillo. Según la policía, alias Toño es el responsable de envío de cocaína desde el municipio de Acandí. Especializado en el narcotráfico, en la cadena de suministro de cocaína para las lanchas rápidas hacia Centroamérica. En Colombia investigan su responsabilidad en las acciones violentas que ocurrieron durante el llamado paro armado, que dejó 5 personas muertas y millonarias pérdidas económicas. Y en un doloroso caso, un joven le quitó la vida a su mamá y a su abuela con un arma blanca después de salir de un centro de rehabilitación. Luisa Fernández tiene la historia. Luisa. Hola Luisa, así es, esta dolorosa historia se registró ayer sobre las 11 de la noche, así lo aseguró la policía de Bogotá. Al parecer, esta persona culpable o sospechoso del homicidio de su madre y de su abuela estaba bajo efectos de la drogadicción. Un atroz crimen tuvo lugar en la localidad de Kennedy. Un joven asesinó con arma blanca a su mamá de 53 años de edad y a su abuela de 82 en la vivienda en la que residía. El joven había salido horas atrás de un centro de rehabilitación. El momento de llegar al cuadrante, ingresan a la residencia, se encuentran allí pues las dos víctimas, el agresor. En ese instante se hace pues el proceso de la captura. Esta persona pone resistencia y lesiona a una persona que es de la fundación donde se encontraba internado. Inmediatamente se procede a hacer la captura. Esa persona afortunadamente no tiene unas lesiones graves. Según el reporte de la policía, el homicida registra condiciones psiquiátricas. Esta persona se encontraba internada en un centro de rehabilitación y al parecer tenía problemas psiquiátricos. ¿También de drogadicción? Desconocemos, lo más probable es que sí presente alguna situación de estas. Conocidos de las víctimas están consternados por las violentas muertes. Terrible, bueno, le parece a uno, esto es lamentable que este tipo de gato coja una, bueno, la droga, ¿no? Una persona que ya regresa a esa situación, pues, ahí están las consecuencias. Pues yo, ella venía y me compraba aquí cosas, ella, yo charlaba con ella acá, pero me parece verdad. Sí, fue ella, güey, no, terrible eso, güey, no. El joven está a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luis, y más de 1.700 niños menores de 5 años han llegado hasta una UCI por infecciones respiratorias en Bogotá. La Asociación Colombiana de Salud Pública pide que se mantenga el uso del tapabocas. Una alarma lanzó la Asociación Colombiana de Salud Pública por la ocupación de UCI pediátrica en Bogotá, que supera el 93% debido a enfermedades respiratorias. La vacunación para nuestros niños y niñas es una prioridad de vida y de salud. Mientras elevamos las coberturas, debemos seguir manteniendo el uso del tapabocas bien puesto, en salones de clase, en espacios cerrados o que se presten a aglomeración. Según la Secretaría de Salud, en lo corrido del año, 1.736 niños menores de 5 años llegaron hasta una UCI de la ciudad por complicaciones respiratorias. 6 fallecieron. Estar atentos a signos de alarma. Niños y niñas que no nos reciben comida ni bebida, que vomitan todo lo que ingieren, que presentan convulsiones, fiebre que no cede, dolor de cabeza intenso o somnolencia, inmediatamente debemos llevarlos a los servicios de urgencias. Autoridades de salud alertan que el pico máximo de estas enfermedades será entre la última semana de mayo y la primera de junio. Okay. Luisa, exactamente hoy habilitó la Secretaría de Hacienda el botón de descarga y paga ya el impuesto predial o vehicular. Recordemos que se habían presentado varias dificultades para que los capitalinos pudieran hacer el pago de este impuesto. Pues ya habilitaron ese botón en la página de la Secretaría de Hacienda. Aseguran también que pueden registrarse en la oficina virtual y con esto conseguir un descuento de un 1%. Entre tanto,
varias de las dificultades se presentaron al no poder descargar el recibo, pues también se puede descargar el recibo y acercarse a un supercade o a una entidad bancaria a realizar los correspondientes pagos. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La Superintendencia de Transporte sancionó a 17 escuelas de transporte por irregularidades y falsificación de documentos. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuál es la sanción? Luisa y televidentes, buena tarde. Pues en total 17 centros de enseñanza automovilísticos fueron sancionados por la Superintendencia de Transporte por múltiples irregularidades, entre estas expedir licencias de conducción sin todos los trámites correspondientes. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el superintendente de transporte Wilmer Salazar entregó detalles de la sanción a 17 centros de enseñanza automovilística que estaban infringiendo la ley. ¿Qué encontramos? Que los alumnos no van a los procesos de formación y aún así estos centros de enseñanza automovilística certifican su comparecencia. Son cerca de 400 conductores los que tienen en este momento una licencia fraudulenta. Están ubicados en todo el país. Tenemos 9 ciudades detectadas. Podemos mencionar Bogotá, Piedecuesta, Mocoa, entre algunas de estas. El llamado es para los centros de enseñanza para que no incurran en estas prácticas y para que hagan realmente los cursos completos que ordena el Ministerio de Transporte. La seguridad vial es un deber de todos. Debemos denunciar. Debemos concientizarnos que aquella persona que accede a una licencia de conducción cuando no ha tenido una formación teórica y técnica pone en peligro la integridad de todos quienes utilizamos los sistemas de transporte. Los 17 centros de enseñanza automovilística que fueron sancionados ya no podrán operar en el país. ¿Estás buscando un plan pospago al precio justo? En Tigo lo tienes. Ve a una tienda. Cada vez serán más exigentes las autoridades de tránsito por estas personas que están incumpliendo con la norma, tanto los ciudadanos como los centros de enseñanza. Información que transmitimos desde el occidente de Bogotá en vivo y en directo, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Incidente aéreo en Santa Fe de Antioquia. Un helicóptero del ejército aterrizó de emergencia en el lugar donde iba a entregar ayudas humanitarias a los afectados por las lluvias en esta región. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Según el informe oficial, al parecer este incidente que quedó grabado en video se presentó por las malas condiciones climáticas que hay en la zona. El impactante incidente quedó grabado en video cuando el helicóptero de ejército casi choca contra el filo de una pista y tuvo que aterrizar de emergencia en el corregimiento de Laureles del municipio de Santa Fe de Antioquia. Justamente llevaba ayudas humanitarias para los damnificados de un derrumbe en esa zona que dejó 2 personas muertas. La emergencia se presentó por un fenómeno aerodinámico por condiciones cambiantes del viento. La máquina golpeó 2 veces, hizo 2 botes y la pericia del piloto logró pues obviamente sacarnos nuevamente, recuperar altura y aterrizar de emergencia el Medellín. Entre tanto, en un helicóptero de la Fuerza Aérea fueron trasladados a Medellín 4 heridos de la emergencia. Aún siguen desaparecidas 2 personas. En el municipio de Santa Fe de Antioquia, específicamente en el corregimiento Laureles, se presenta un movimiento en masa con un comportamiento de flujo, el cual arrastra 7 viviendas. Según el DAGRAN, son 30 los municipios en Antioquia afectados por la temporada de lluvias que ya deja más de 25.000 damnificados. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:09 del mediodía, en las últimas horas, se conoció una carta que el alcalde de Medellín escribió para entregársela a la ciudadanía pidiendo su apoyo para defenderse. A las 5 de la mañana, el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, llegó a la estación Poblado de Medellín para entregar una carta escrita a mano en la que pide a la ciudadanía apoyo para iniciar su defensa. He escrito una carta para los ciudadanos de Medellín. Vamos a estar entregando cientos de miles de estas cartas en la calle, en las estaciones del metro, en los barrios, para contarle a la ciudad cómo la procuradora de Duque, en una decisión inconstitucional, sin proceso, pero en especial política,
porque fue una decisión política para sacar un alcalde que no hace parte de su misma línea política. El alcalde se refirió además a las declaraciones del designado por el presidente Duque, quien dijo que suspendería contratos de secretarios o los declararía insubsistentes. Que se va a meter una enredada tremenda, porque eso implica firmar por lo menos 100 documentos diarios. Eso ha estado delegado en los secretarios durante varias administraciones, no solo la mía, pero también se le nota la hambre, el hambre de contratos. El alcalde suspendido anunció que seguirá con los recorridos por diferentes barrios de Medellín entregando su carta. El alcalde también dijo que espera una respuesta ante las diferentes situaciones jurídicas que ha interpuesto para hacer su defensa. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Juez deja libre a concejal de Cartagena que había sido capturada por transportar droga. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue capturado un hombre de 57 años por pretender abusar de una niña, luego de ganarse la confianza de la persona que la cuidaba en el oriente de Cali. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quién es el hombre detenido? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de un hombre de 57 años que luego de ganarse la confianza de la mujer que estaba cuidando a esta niña, intentó abusarla sexualmente. Este es el sujeto que pretendía abusar de una niña de 4 años en una vivienda del oriente de Cali y el cual fue capturado tras ser detenido por la comunidad que intentaba tomar justicia por mano propia. Al parecer estaban linchando a una persona que presuntamente estaba agrediendo la intimidad y estaba agrediendo a una niña menor de 4 años. Es así como nuestras unidades inmediatamente llegan, verifican las situaciones. Este año, según la Policía Metropolitana de Cali, se han presentado 144 denuncias por acto sexual abusivo con menores de edad y 68 personas han sido capturadas por este delito. Este tipo se ganaba la confianza de la niña, se gana la confianza de nuestros niños, de los adolescentes, se gana la confianza también de los padres. ¿Para qué? Para que los papás de nuestros niños no sospechen, tengan entrada libre a la casa. Y aquí es muy, pero muy importante que usted como papá, que usted como mamá le enseñe esos valores, le enseñe que nadie tiene por qué ofrecerle dinero, nadie tiene por qué ofrecerle, aparte de sus papás, nadie tiene por qué ofrecerle a sus niños nada. No obstante, de acuerdo con el último informe de Medicina Legal, durante el 2022 se han registrado 6.588 casos de abuso sexual contra personas entre los 0 y 17 años de edad. Mayor precaución con los niños, niñas y adolescentes es el llamado que hacen las autoridades a los padres de familia. En otras noticias, un heroico rescate hizo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el norte del Valle del Cauca. Varias horas de angustia y esfuerzo vivieron los bomberos en una vía que comunica a los municipios de La Victoria y Zarzal, en el norte del valle. Cada segundo que pasaba era vital para que pudieran salvarle la vida al hombre que quedó atrapado luego del accidente que sufrió mientras conducía su camión. Los funcionarios del organismo de socorro utilizaron diferentes herramientas para tal fin y luego, en medio de aplausos, fue llevado a una ambulancia que lo trasladaría rumbo al centro médico. En este evento utilizaron equipos hidráulicos y equipos de cuerdas para poder llevar a buen fin este rescate. Más de 30 bomberos durante este tiempo realizaron este tipo de rescate para poder ayudar a esta persona y sacarla con vida. El hombre sufrió fracturas en sus dos extremidades inferiores y junto a él otras 2 personas resultaron lesionadas. Todos se encuentran fuera de peligro. Y finalizamos con una información de última hora porque hace pocos minutos la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali confirmó que el hombre que agredió a un bus del sistema de transporte masivo MIO en el oriente de la capital del Valle se entregó luego de la recompensa que habían ofrecido las autoridades de hasta 8 millones de pesos a quien brindara información que permitiera ubicarlo y capturarlo en el menor tiempo posible. Según explicó el titular de esta dependencia, el sujeto asistió hasta una de las estaciones para realizar su entrega voluntaria. No obstante, se pagará una parte de la recompensa a la persona que informó el lugar donde reside esta persona. Adicional a eso, el agresor
indicó que responderá por los daños causados al sistema vivo en el momento en que lanzó un objeto contundente contra el bus luego del reclamo que le hizo el conductor, que también resultó lesionado por las esquirlas o por invadir el carril exclusivo del sistema de transporte masivo. Es por ahora toda la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. En el aeropuerto de Barranquilla incautaron más de 7 kilos de marihuana camuflada en barras de chocolate. En la zona de carga del Ernesto Cortizo, las autoridades encontraron la marihuana. Fue en una requisa de rutina en la que se encontraron 472 paquetes en los que estaba la hierba aparentando ser barras de chocolate. La droga venía empacada en unos empaques simulando ser chocolatinas y en unas cajas las cuales estaban evitando pues ser vistas a simplemente del ojo humano. La marihuana, según las autoridades, había llegado a Barranquilla procedente de la región pacífica. Realizamos la incautación de 7.500 dosis de marihuana, la cual estaba lista para ser transportada a otra ciudad y distribuida en las calles. El destino final de la hierba era la isla de San Andrés. Y en libertad quedó la concejal Gloria Estrada, capturada por transportar droga en su vehículo. Según el juez que dictó la medida, todo fue un complot. Tatiana Rodríguez tiene el reporte desde Cartagena. Tatiana. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Varias entrevistas y audios presentados durante la audiencia dieron cuenta de la posible inocencia de la concejal Gloria Estrada y las otras dos personas implicadas en este caso. También se demostró en esta audiencia que dos uniformados de la policía y un capitán estarían implicados en el hecho. La concejal Gloria Estrada, su pareja sentimental Martín Barreto y Avelino Villamizar, quien los acompañaba, habían sido capturados el pasado 14 de enero por llevar en el vehículo en el que se movilizaban un paquete con droga. Sin embargo, los argumentos fueron desestimados por la defensa, que mostró evidencias sobre la presunta irregularidad en la detención y de la cual estarían detrás presuntamente el concejal Luis Casiani, el edil de la localidad 2 Pedro Aponte y Andy Reales, alcalde de la misma localidad. Mostraban una hipótesis alterna que sugiere la existencia de un complot de naturaleza político, un complot que derivó en un falso positivo de la Policía Nacional. Por todo ello, el juzgado 11º Penal Municipal con funciones de control de garantías revoca la medida de aseguramiento impuesta el día 20 de enero del año 2022. Dos patrulleros y un capitán de la policía estarían implicados en el hecho y quienes recibieron 15 millones de pesos cada uno. Versión entregada por dos uniformados más testigos del caso. Debido a dichas pruebas, el juez revocó la medida que tenían los imputados. Sobre este caso, hay dos destituidos, dos ex uniformados destituidos que se encuentran en primera instancia con esa medida y también en primera instancia, inhabilitados por 10 años. 14 entrevistas fueron presentadas durante la audiencia, entre ellas la de un trabajador de la bomba que señaló que en el lugar nunca se había hecho un operativo y que no fueron detenidos otros vehículos. Hay que manifestar que estas personas, la concejal Gloria Estrada, Avelino Villamizar, quienes lo acompañaba en el vehículo, y asimismo su pareja Martín Barreto, siguen vinculados a este proceso. Sin embargo, el abogado defensor ha manifestado que lo que se espera es que las autoridades precluyan este proceso. Entre tanto, la concejal puede volver a sus funciones. Sin embargo, recordar que en este momento tiene una suspensión por parte del partido al que pertenece. Por ahora es toda la información. Desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1CMI y al regresar, espere. Sigue emergencia por lluvias en Santander. Ya volvemos. En Santander no paran las emergencias y tragedias producto de las lluvias de las últimas horas. Dos personas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra en el Carmen de Chucurí y en este momento en Hidrosogamoso se abren las compuertas ante el lleno del embalse. Ana Mercedes Ariza tiene los detalles desde Bucaramanga. Ana. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues es crítica esta situación invernal y hay dos emergencias que se atienden a esta hora en Santander. Una es la apertura de las compuertas de la represa de Hidrosogamoso. Doctor César García, director departamental de riesgo, ¿qué balance hay esta hora tras esta apertura? Sí, ISAGEN efectivamente aperturó dos compuertas en la presa La Tora, en el embalse de Topocoro,
debido a que alcanzó la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar. Hacemos un llamado a todos los municipios aguas abajo que tienen jurisdicción sobre el río Sogamoso a activar sus planes de contingencia y sus planes de prevención, teniendo en cuenta que el nivel del río Sogamoso va a aumentar. Otra tragedia que cobra dos vidas más por esta ola invernal, ¿en dónde ocurrió? Sí, en el municipio del Carmen de Chucurí, que se ha visto afectado por esta temporada de lluvias en sus vías, en sus puentes, en todo el sector rural. Lamentablemente la noticia de dos personas muertas que resultaron sepultadas por una luz de tierra en el sector rural del municipio de Carmen de Chucurí. ¿Sigue el paso a un carril en la vía Barranca? ¿Qué otro balance hay por invierno en vías? Seguimos trabajando en la rehabilitación y recuperación de ciertas vías en el departamento de Santander, en la vía a Barranca Bermeja. Siguen trabajos en algunos sectores de paso intermitente por deslizamientos que se han presentado en este importante corredor vial, y el resto de vías en el departamento funcionan con normalidad. Esta es la información por el momento desde Santander. Continuamos atentos a estos hechos. Desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.